Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues estamos iniciando este programa Dossier y pues con mucho gusto, la verdad, porque tengo un invitado que nos trae un proyecto, un trabajo muy, muy interesante, pero ya nos dará él pues todos los pormenores. Quiero presentarles a Everardo, que nos va a platicar de algo que se llama el modelo matemático mesoamericano. Ya desde que uno dice matemáticas, como que ya no me suena muy interesante, ¿verdad? Pero quiero que sepan esto porque estamos hablando de una cuestión tan interesante que es este modelo mesoamericano. ¿Dónde tiene sus orígenes este modelo matemático, no? Y bueno, para eso está Everardo con nosotros. Everardo, bienvenido. Gracias, Nemo. Muy buenos días. Y espero que no se hayan ido al escuchar matemáticas, no se hayan ido los jovencitos de aquel lado. Perfecto. Oye, platícanos de qué se trata este modelo matemático. Bueno, nosotros conocemos en la escuela que matemáticas se refiere a la ciencia de lo calculable, pero aquí es lo interesante, en el cual existe un modelo matemático mesoamericano, lo que conocemos como maya, como numeración náhuatl, el cual se refiere también a lo incalculable. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que también hay una forma de ordenar, no solamente lo visible, sino que hay otra forma de ordenar lo que no vemos, lo visible, o quizá hay cosas que vemos, pero que no alcanzamos a interpretar, como aquí tienes aquí tenemos la tradición del Día de Muertos, a la danza. Todo eso son prácticas sociales matemáticas que el modelo matemático mesoamericano nos da la posibilidad de poder interpretar, analizar, razonar y ya empezar a leer. Entonces está interesante eso. En otras palabras, sería decir que vamos de lo cualitativo a lo cuantitativo. No, de lo cuantitativo. De lo cuantitativo a lo cualitativo. O quizás sea más importante lo cualitativo, claro, para después que sea lo cuantitativo. Ok, ¿y dónde nace o cómo surge este modelo matemático, Everardo? Bueno, pues esto tradicionalmente pues viene de lo que conocemos es de los grandes maestros son la cultura olmeca, tolteca, maya y finalmente el último pueblo que llega aquí a esta zona, estamos aquí muy cerca de Tenochtitlan, es el pueblo náhuatl. Entonces ellos en forma de esa tradición, de esa forma de comunicar, es como llegamos a tener este modelo matemático a través de sus símbolos. Entonces, esto fue lo que mencionamos, ¿no? Que nos da la posibilidad también del modelo matemático mesoamericano analizar, razonar, comunicar, que eso es lo importante, que hay muchas formas de comunicar, que lo estamos viendo en las fiestas tradicionales, pero no las interpretamos. Entonces, es interesante que los jóvenes aprendan a leer, a ver esta situación. ¿Y traes algún ejemplo o cómo podemos hacer? Pues sí, vamos a empezar. Me traje aquí mi acordeón. Tu acordeón. Tenía preparado Everardo. Sí, pues los niños hace rato, ¿no? Se les olvidaba, pues imagínate a mí ya que a estas alturas. Claro. Vamos a pasar lo que es la palabra Nepohualcinci. Okay. Es un vocablo náhuatl. Quizá algunos, ya varios de los niños, maestros, jóvenes, ya tienen conocimiento de lo que es Nepohualcinci. Pero Nepohualcinci es un vocablo náhuatl. El idioma náhuatl es aglutinante, la palabra ne se refiere a la persona, pogual, poguali es la cuenta, y aquí lo más importante es la palabra tzitzin, es donde está lo trascendente, lo relevante, ahí es donde entra cómo se ordena lo sutil, lo no visible. Entonces, Nepohualcinci habla de la persona que tiene el conocimiento de la cuenta para poder trascender en forma cualitativa a través de valores axiológicos. Esa es nuestra palabra de Nepohualcinci. Y vamos a ver entonces cómo vamos construyendo un modelo matemático mesoamericano. ¿Modelo a qué se refiere? Pues el modelo es de lo que se refiere a una guía, una guía de conducta, una guía de una tradición de hechos históricos que vamos a ir interpretando. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver nuestra primera lámina. Aquí venimos preparado con todo, perfecto. Pues técnicamente se le llama taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es un antecedente de cómo se ordenan las grandes culturas del mundo, cómo clasifican el orden, cómo se explica el dinamismo del universo, de la Tierra y del mismo ser humano. Y aquí pues es muy sencillo interpretar que todo es a través de los opuestos, dos fuerzas opuestas
que al unirse crean una armonía. Entonces, por eso mencionamos que todos coinciden, pues, que existe un día, su opuesto, ¿cuál es? La noche, la vida, la muerte, el sol, la luna, la lluvia, sequía. Eso es importante en el ser humano, pues, hombre, mujer. Okay. Y ahora sí, vamos observando nuestro propio cuerpo y observamos que tenemos un lado, bueno, mi lado izquierdo, mi lado derecho. Tenemos dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, dos brazos, dos piernas. El dos está constantemente. Okay. Y están en opuestos para poder crear esta armonía. Entonces, esa es la primera regla, observar lo que son los opuestos, que técnicamente se le llama taxonomía. Cuando dos opuestos se unen, es de, bueno, vamos a hacerlo aquí con los dedos, vamos a hacer, con dos se unen y crean un cruzamiento. Entonces aquí podemos observar cómo formamos un cuadro. Y ese cuadro es muy importante porque vamos a tener como referencia, este ya lo tenemos, aquí está la imagen. Aquí está la imagen, ¿cómo formamos? De lo visible, vamos a ver lo visible, en el cual tenemos dos puntos equinoxiales a través del comportamiento del sol. Tenemos en su caminar de todo el año, tenemos dos puntos equinoxiales, que ¿qué quiere decir equinoxiales? Es equinoccio. El equinoccio es una igualdad. El pasado 20 de marzo, a las 6 y fracción, se da ese momento en que el sol y la luz y la oscuridad son exactamente iguales. Entonces ahí se da ese equilibrio. Entonces tenemos dos puntos equinoxiales y tenemos dos puntos solsticiales. Esto nos permite ver el comportamiento de la Tierra, ¿verdad? Las cuatro estaciones. Primavera, que es lo que estamos ahorita y lo estamos sintiendo, verano, otoño, el invierno. Entonces, a través de esa forma de ver el sol, creamos un cuadro en el cielo observable. A través de ese cuadro observable, pues vemos cómo camina el sol. La luna tiene cuatro fases también, nueva, creciente, llena y menguante. Vemos el paso de Marte, 780 días, Venus cada 584, entonces vemos que el cielo es ordenado arriba. La Tierra, pues observamos que a través de las estaciones, pues sigue siendo ordenada, a pesar de algunas cosas que ya platicaremos más adelante. Y el ser humano, visiblemente, pues tú tienes el cuatro, tienes tus cuatro extremidades. Esa es la parte visible, las cuatro extremidades es la parte visible del ser humano, pero también tendremos que ver esa parte no visible donde se encuentra el magnetismo. Entonces, en el opuesto del sol, que es la parte de la energía, de lo visible, y de las fases de la luna guarda un magnetismo donde ordena lo no visible, tanto de la Tierra como de los seres humanos. Entonces, eso es donde nos vamos acercando, cómo debe ser el orden de ese magnetismo de lo no visible. Entonces, a lo que se refiere ese número del 4. Este número 4 aparece en diferentes culturas del mundo. Los chinos hablan de los cuatro maestros taoístas, en la India los cuatro maharajas, en el Tíbet hay cuatro sabios, en el pueblo Sius cuatro ancianos, el pueblo inca habla del Tahuantinsuyo, las cuatro regiones. Entonces, todos identifican ese cuadro del orden. Entonces, es muy importante, ya tenemos el 2 y el 4, y ahí se van cumpliendo los números importantes en la matemática mesoamericana. Exactamente, porque también viene a ser el múltiplo de 2, ¿no? El 4 tiene un significado por la dualidad de la que hablas, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, ahí se va conformando. Tenemos aquí esta imagen, Gerardo. Esa otra imagen, pues es muy importante, lo que es una montaña. No solo la belleza natural, ¿verdad? Tiene un significado. Es un significado y estar en la altura, pues es maravilloso. Entonces es un referente también en todas las grandes culturas del mundo, donde una montaña es el referente que al ir caminando, al ir en ascenso,
Al llegar a la parte más alta, pues aspiramos ¿a qué? A que esa energía sutil que va ascendiendo en el ser humano se coloque en ese cuadro, ordenado del cielo, que es universo. ¿Universo qué quiere decir? Si recuerdas, ¿verdad? Universo es unión ordenada de un todo, de lo visible, pero también de lo no visible. Entonces, la montaña en su base tiene dos elementos y en la parte superior uno. Entonces ahí es donde se forma un triángulo o ese número 3, que es muy importante también para ir observando este orden, cómo se va cumpliendo. Entonces también cumple con elementos simétricos. Simétricos, sí. Entonces la montaña es ese punto de conexión y aspiración del ser humano en su caminar ascendente cualitativo para colocarse ordenadamente en el cielo. Qué interesante. Nos esperamos, ¿no? Ya. Qué interesante. Ahí, tenemos, allá vamos. Tenemos más imágenes, Berardo. Bueno, también les quería yo mencionar adelante. Que hay montañas sagradas por todo el mundo, ¿verdad? En África, en el monte Sinaí, recuerden, con los israelitas, claro. El monte Olimpo. En el monte Olimpo es donde se llevan los juegos, precisamente los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y cada cuándo son los Juegos Olímpicos, se recuerdan allá los jóvenes, que pues, los deportistas, ¿verdad? ¿Cada cuándo es? Pues cada cuatro. Cada 4 años. Claro. Entonces, ahí vamos ya leyendo uh-huh. e interpretando mensajes. Y vemos la conexión, ¿no? No es arbitrario, ¿no? Tiene un sentido. Pues es una, son números que nos van dando cuál es el orden okay. cualitativo que buscamos. Uh-huh. Muy bien, entonces vamos pasando. Claro. Oye, ¿cuál sería la montaña principal de nuestro país? Pues aquí tenemos varios, pues se le llama el Altépetl. Uh-huh. El Altépetl, tenemos montañas por todos lados. Uh-huh. Entonces, el estar aquí en la región, pues aquí la más cercana que tenemos es Chapultepec. Okay. Es Chapultepec. Tepetl se refiere a una montaña, uh-huh. el Chapul, donde había chapulines. Uh-huh. Bueno, todavía hay chapulines, ¿no? Sí, sí, sí. Y los políticos, bueno, eso es. Ok, vamos a otra imagen. Chapulines, pero que brincan bonito. Perfecto. ¿No? Tenemos otra imagen. Ese es un mapa de lo que se llama Mesoamérica. Técnicamente, los estudiosos, como historiadores, arqueólogos, antropólogos, crean este mapa de estudio, donde ahí ustedes pueden ver que a la mitad de nuestro país, y llegando a Centroamérica, eso es la zona de estudio, lo que se le llama Mesoamérica. Pero más adelante, esperamos que lleguemos a lo que son símbolos matemáticos náhuatl, verán cómo se rompen las fronteras, y ahí vamos a ver cómo los símbolos matemáticos náhuatl son capaces de romper fronteras. Y vamos llegando ya, ¿cuál es esa forma de pensar? Las matemáticas nos da una estructura de pensamiento, cuantitativo, pero vamos a ver aquí que también nos da una estructura de pensamiento cualitativo. ¿Y cuál es el principal elemento? Aquí vamos a ir revisando Mesoamérica. Mesoamérica no es un área geográfica, es una realidad histórica donde se unieron diferentes culturas del continente para crear una cocultura. ¿Y todo en base a qué? A lo que es el maíz. El maíz, ya más adelante veremos esta tradición histórica, pues muchos recuerdan, van al museo y ven el calendario azteca, la piedra del sol. Ese tiene 4 cuadrantes que nos está indicando cómo evolucionó nuestro planeta, cómo evolucionó el ser humano, pero cómo va evolucionando nuestro alimento hasta llegar a la última era que estamos viviendo ahorita, que es la del equilibrio, que es la del quinto sol, y es a través, ya veremos una mitología, que es a través del maíz. Es muy importante que esta forma de crear una cultura y de crear una estructura de pensamiento es en base a lo que es el maíz, y lleva un orden matemático. Estos símbolos que tenemos aquí, ¿son los más importantes? ¿Son solo algunos? ¿Qué son? Bueno, aquí vamos a referir, hablamos que es olmeca, tolteca, maya. En la parte inferior podemos ver un punto, una barra y un caracol. Esos símbolos matemáticos mayas que pueden tener ya más
tienen más información de eso en los niños de sexto en primaria y en secundaria en primero, pues ver, aunque sea muy brevemente, pero que existen estos signos. Sí, es correcto. Y en la parte superior, pues ahí vemos un círculo, un dedo, una bandera, una pluma y una bolsa. Estos son símbolos matemáticos, pero aquí vamos a ver que no son signos convencionales, sino que tienen un mensaje y nos va dando cómo se estructura esa forma de pensamiento. Perfecto. Entonces vamos pasando con los números mayas. A ver, aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Ya vimos que son puntos, ¿verdad? Y los niños secundarios, jovencitos, ven que tenemos los que tienen valor de 1 son 4 puntos. ¿Pero a qué se refiere ese punto? Ahí tenemos en la parte inferior de esta lámina, allá por la zona maya cerca de Progreso, como el 20 de marzo o en septiembre, en el otoño, al amanecer, que es lo que es la colocación del sol. Pues dan un referente. El pasado 20 de septiembre, cuando se colocó el sol en ese momento, nos está indicando, nos está dando un mensaje. Es el momento en que la Tierra se va a transformar y va a tener una serie de cambios. Asimismo, el ser humano. Además de que esto es cíclico. Es cíclico, sí, claro. Ok, tenemos este. Entonces vemos ahí que los 4 puntos son 4 puntos referenciales del caminar del sol y que nos está indicando las 4 estaciones del año para que nos vayamos preparando, pues ahorita pues, en el tiempo de calor, el otoño, caen las hojas y preparándonos para el invierno, los periodos de siembra. Entonces son mensajes en el cual el ser humano se va preparando y va creando esa armonía con la naturaleza. Y que no eran hombres que estaban inventando o haciendo predicciones, sino que eran estudios que habían hecho, llevado a cabo. Y sí, todo es un proceso de científico, ¿verdad? De contemplación y observación para poder, y esto prevalece. Entonces vamos a ir viendo que la comunicación se va dando. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí, Everardo? El otro es una barra, que es lo que se ve y que tiene valor de 5. ¿Pero a qué se refiere esa barra? El ser humano, en su parte visible, pues también tiene esos 4 puntos en la yema de los dedos. Pero tenemos, como había dicho, el 4, tenemos 4 extremidades. Cada 4 extremidades tiene 5 elementos. De ahí surge nuestra base de cómputo mesoamericano, que es la base 20, el sistema vigesimal, que está hablando de 4 extremidades de un ser humano en su parte visible. Entonces, la barra, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros tenemos 4 puntos, y en la parte inferior se ve el dedo pulgar, que es cerrar una cuenta, pero está en una forma horizontal. El antebrazo y el brazo completo nos está dando esa línea. 4 líneas equivale al valor de 20. Y pasamos a la siguiente lámina, que aquí es donde viene la parte del orden de lo sutil. Aquí tenemos un símbolo de un caracol. ¿Qué es un caracol? Un caracol es ese molusco que al terminar su vida material nos deja una concha. Y pues pueden ir al baño, vayan al baño y vean que pues, ahí su mamá o la abuelita dejó un caracol. Entonces observen el caracol, en su concha tiene unas estrías en forma de una espiral ascendente. Esa espiral ascendente es como lo que tenemos en la Vía Láctea o en la yema de nuestros dedos. Entonces, a eso se refiere el caracol, a la evolución. Ahora, la evolución del ser humano, de la vida de todos los seres en este planeta, ¿dónde empezó? En un ambiente acuático. Entonces, el caracol representa esa vida acuática y que va ascendiendo en forma vertical buscando la luz y buscando el elemento del viento. Muy bien. Ahora sí ya podemos empezar a ver cosas muy importantes. ¿Por qué la numeración maya, en este caso, es vertical ascendente? Ya vimos la montaña. Nosotros para poder escalar una montaña, pues tenemos que ir escalando en forma ascendente. Y por eso aquí ponemos una pirámide. La pirámide, si no hay montañas,
pues tenemos que construir una montaña y una, y en este caso una pirámide. Esta es la pirámide en Chichen Itza, que tiene 4 escalinatas, que tiene 91 escalones cada una de ellas que vamos a ver. Entonces nos está indicando que ese es el caminar, una pirámide, eso nos está recordando cuál es el caminar cualitativo ascendente que tenemos que hacer. La numeración maya nos está indicando así, cuando tenemos cuando reunimos 4 barras, 4 extremidades, estamos diciendo que tenemos una cuenta completa. Entonces colocamos el símbolo del caracol y un punto arriba. Se va potencializando de 20 en 20, 20 veces 20 es 400, y el 400, ¿cómo se representa? 2 símbolos de caracol y un punto arriba. 20 veces 400, 8000, y el 8000 son 3 símbolos de caracol y un puntito. Aquí lo que quiero que observen es cómo el punto va ascendiendo, como si el ser humano va ascendiendo una pirámide, una montaña, y quiere colocarse en ese cuadro ordenado del cielo a través de la parte sutil de su energía. Tenemos aquí otro. Muy bien, entonces esa es la numeración maya, que fueron los maestros, los grandes maestros, y ya después por 1111 llegaron aquí a lo que es la zona de Tenochtitlan, el pueblo náhuatl. Después de una peregrinación de 1111 a 1300, cerca de 200 años, caminaron. Pero nuestra interpretación es de que el pueblo náhuatl se dedica a recorrer, a obtener el conocimiento de las grandes culturas del mundo y desde luego de sus grandes maestros, para crear también un modelo de conducta, poder crear una estructura de pensamiento, el cual se le va a transmitir a su pueblo para que en esa forma se conduzca. Entonces, aquí hay igual 2 elementos muy importantes, que es el mecatl, el mecate. ¿Qué es un mecate? Vayan ahí donde están tendidas las ropas. Ahí está su ropa tendida. Pues ese es un mecate, ¿verdad? A través del islip se hace ese torcido, donde se une y se forma el mecate. ¿Qué es lo que hacía? Es lo que hacías hace unos minutos con tus dedos, ¿no? Este cruzamiento. Entonces aquí ya está más bonito, estamos poniendo una cuerda, un mecate, que al unirlo está formando ese cuadro. Uh-huh. Está ahí una unión al centro. Y más adelante veremos, pero ¿a qué se parece? Al símbolo de matemático, ¿de cuál es? De unir, okay, que es el de más. Perfecto. Pero vamos a dejar aquí, aquí abajito tantito. Ah, sí, claro. ¿Aquí te lo ponemos? No, sí. Aquí, mira. Vamos viendo que en la numeración, el Mecat también se refiere a ese centro de estudios antiguo donde se llamaba el Calmecat, la casa del Mecate, la casa de estudios donde se da el principio de la ciencia humanista matemática. Y el Calmecat pues también está aquí muy cerca. Vayan ahí atrás de Catedral, que es Guatemala, lo que es el Centro Cultural España. Ahí al fondo los dejan pasar, ahí ese es el Calmeca, okay, donde se aprendía este principio. Ven la parte de abajo, si nosotros unimos estos mecates, vamos a formar esta unión de 1 con el 3, que aquí ese es un mensaje muy importante. El unir lo individual, lo que está impar, solamente puede crear una cuenta completa cuando se une lo impar. Aquí el 1 con el siguiente número impar, o el número no, que es el 3, da el 4, okay, que es el cuadro del orden en el universo. Uh-huh. Entonces, eso es lo importante. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente, ahora sí, cómo se forman esos 4 símbolos básicos de la numeración náhuatl. La numeración náhuatl, el número 1 se menciona con un disco o con un dedo. El disco, ustedes ven, es igual el referente por donde tenemos como referencia el caminar del sol. Y un dedo, pues, es el inicio para poder identificar una cuenta. Todo niño lo primero que identifica es con su dedo, va identificando y es el principio de la cuenta. Algo muy importante es el vocablo náhuatl. El vocablo náhuatl también tiene una dualidad, la parte visible y la parte no visible, que es una metáfora en el cual siempre trae un mensaje oculto. Entonces la palabra se refiere a cuando está todo contenido.
Nada más recordemos esa teoría del origen del universo, cómo se crea a través de cuando exigen dos elementos, materia y energía. La energía es lo no visible. Cuando se unen materia y energía, da la posibilidad de crear esa gran explosión o esa gran expansión del todo ordenado. Entonces la palabra C se refiere a eso. Muy bien. Vamos a ir un poco más rápido. Sí, vamos a terminar. Si falta, viene la palabra del 20. También el pueblo náhuatl lo refiere con una bandera que se refiere a la unión de las cuatro extremidades del ser humano, la parte visible, y en la parte izquierda corre un mástil, que es el que se refiere a lo no visible, el orden ordenado. Por eso la bandera es lo que se refiere a una cuenta completa, que es lo que quiere decir la palabra Sempoguali o Sempoguali. Y nuevamente esta representación cuadrangular, ¿no? Cuadrangular. Perfecto, aquí tenemos otra. Potencializamos de 20 en 20, el 400 es una pluma. Aquí nosotros consideramos a través del conocimiento que hemos adquirido con el maestro doctor López Austin. Y vean una pluma, ¿verdad? Pero vean ustedes que ahí tiene 13 puntitos, ¿verdad? El 13 va a ser muy importante. La palabra se dice Tzeontli. Ya lo vamos refiriendo a esa ave que se llama el Tzeontli. Pero es una pluma de águila que se refiere a el águila es el ave que vuela más alto. Entonces está indicando que como la energía del ser humano, la parte sutil, debe de volar como un águila para poder colocarse en ese cuadrangular ordenado. Lo haremos en el próximo segmento, lo veremos con más profundidad. Pues estamos llegando así con esta imagen. Terminamos al cuarto símbolo, que es el de 8000, potencializar igual de 20 por 400, 8000, y llegamos a la palabra C chiquipili. Gráficamente se ilustra con lo que es una bolsa, que ustedes ven, hay una bolsa con un cruzamiento en medio. A un lado tenemos un pequeño canasto, que es lo que quiere decir el chiquihuite, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es el chiquihuite? ¿Cuál es el chiquihuite? Pues donde colocan las tortillas, ya debe estar ahí colocado el chiquihuite. Y abajo lo que es un petate. Pero ahí lo interesante, vean ustedes, ¿qué es lo importante aquí? El cruzamiento. El cruzamiento, y aquí habla de la cuenta importante en la unión ordenada de un todo. Pero a través de más adelante, pues vamos a seguir platicando de esto, pero esperemos que les haya gustado aquí a los compañeros y cómo empezamos ya a leer e interpretar situaciones de lo que nos dejaron, una comunicación que nos dejaron, pero buscando siempre el orden cualitativo. No, por supuesto, Eduardo, la verdad es que es muy, muy interesante, sobre todo, no puedes entender algo que no conoces, ¿no? Entonces, una vez que vas viendo todo esto, el significado, el simbolismo que tiene todo esto, este tema, te va llevando a otras cosas y a entrelazar toda la tradición, la cultura, la magia, el conocimiento que tienen estas culturas prehispánicas, ¿no? Así es, y ya veremos que se rompen fronteras, por ejemplo, Mesoamérica, las banderas cuadrangulares lo siguen utilizando los pueblos indios desde Alaska hasta la Patagonia, todos lo tienen. Okay. Las banderas cuadrangulares, la pluma. Los pueblos del norte utilizan pluma de águila para mencionar lo que es una jerarquía. Un ser que se ha desarrollado físico, mental y espiritual usa una pluma de águila. En el centro de Quetzal y en el sur las plumas del cóndor. Y las bolsas, pues todos los campesinos siguen utilizando sus bolsas donde traen su maíz, su copal, el cacao. Y más allá, pues los chinos siguen utilizándolas para sembrar arroz, el trigo, así que rompe fronteras estos símbolos, así que esperemos que continúen en la próxima sesión. Perfecto, recuérdame, es Nepo Hualtzitzin. Nepo Hualtzitzin, ¿qué significa? La persona que tiene el conocimiento para poder trascender, para poder tener este conocimiento de cualidad o de valores axiológicos. Pues ahí está, Verado, la verdad es que muy interesante, muy es de esas cosas que te incitan a querer saber más y a buscar más, o sea, que tenemos un compromiso próximamente para que nos visites y pues podamos ampliar un poco más esta información, porque esto solo es una probadita, ¿no? Claro, pues ya tendremos el maíz, nos pondremos aquí, traemos la bolsita, el canasto, las tortillas, ¿para qué sirven los canastos? Mira qué interesante, un ejemplo práctico, ¿no? Bueno. Perfecto, pues estamos llegando ya al final de este programa. Gracias a ti, Everardo. Estamos llegando al final de este programa Dossier, y bueno, no te vayas a ir con la señal de GES TV, recuerda que de GES TV aprendiendo, mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta pronto.